La Declaración de Gestión de Plásticos busca garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Dentro de los principales puntos de esta declaración presidencial resaltan la regulación de las bolsas plásticas de un solo uso para asegurar su utilización responsable, el fomento de la producción y uso de productos sustitutos, acciones de sensibilización a nuestras sociedades, y la promoción de la economía circular. Ya Canadá, Bélgica, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Portugal, Kazajistán, Unión Europea, India, el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo de América Latina. Tenistas de un comercio abierto, previsible y con normas claras, que se sustenta en el sistema multilateral de comercio. Reafirma la convicción de los gobiernos de la Alianza del Pacífico de promover el libre comercio y el desarrollo económico sostenible en aras de favorecer la competitividad de nuestros países. El documento recopila, entre otros aspectos, los avances alcanzados en materia de protección externa, así como en el ámbito de su fortalecimiento interno, reconociéndose los logros alcanzados durante este último año. Como anexo a dicho documento, se enumeran una serie de mandatos presidenciales, con el propósito de continuar avanzando hacia libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Muy buenas tardes. Estamos concluyendo la cumbre de la Alianza del Pacífico. Y ha sido un esfuerzo de los cuatro países para hacer una evaluación de lo avanzado, no solamente en el último año, sino en los poco más de ocho años que tiene de vigencia esta alianza. Y la conclusión es que, si bien... Demostramos que los logros son significativos, aún tenemos mucho camino por recorrer. El día de hoy he pasado la presidencia protémpore de la Alianza que recaía en Perú al país de Chile, en la persona de su presidente Sebastián Piñera. Y hemos coincidido todos, los miembros de la Alianza, en ratificar nuestro compromiso para hacer que ésta cumpla sus objetivos, llevando una mejor calidad de vida a los pueblos de los cuatro países. Yo quiero agradecer la participación de esta cumbre del presidente de Colombia, Iván Duque, del presidente de Chile, Sebastián Piñera y del secretario de relaciones exteriores de méxico el señor marcelo ebrard pero también a todo el equipo de trabajo ministros viceministros funcionarios de cada uno de los países que ha intervenido a los empresarios que también se han reunido para hacer la propia evaluación y que hoy nos han hecho alcanzar sus conclusiones y recomendaciones para fortalecer este proceso. A los gobernadores regionales de los cuatro países que también se han reunido y ellos reclaman una mayor participación, porque finalmente las decisiones que se tomen a nivel de gobierno nacional tienen que llegar a los gobiernos regionales y municipales para que se implementen de manera adecuada. A los medios de comunicación, que hoy han firmado un entendimiento para que las políticas de comunicación también sean a nivel de la alianza. En consecuencia, estamos logrando que esta alianza no, suena, no solamente sea una forma de integración, sino que también sea con mayor visión de mejora a todos. Hoy hemos firmado no solamente el Acuerdo de Lima, que es sumamente importante porque recoge todo lo trabajado por los equipos de trabajo, sino en una muestra de estar a tono con los nuevos tiempos, hemos firmado el documento para que en el tema ambiental tengamos una mejor gestión del uso del plástico de un solo uso. Y hemos acordado entre los miembros de la alianza establecer los mecanismos para responsablemente tratar el hogar de todos, el medio ambiente, de una manera mucho más responsable. Y también en el tema de comercio hemos suscrito un documento en ese sentido. Queremos, por último, resumir diciendo que hoy el mundo es completamente diferente a lo que era cuando nació la Alianza hace solo ocho años. En ese tiempo, la globalización era el concepto al cual todos los países se adherían. Hoy, ocho años después, tenemos a las dos principales economías del mundo en una situación de confrontación. Tenemos un proteccionismo que, en vez de hacer retroceder los conceptos iniciales de esta alianza, nos, nos lleva a ratificar la importancia como un elemento para relanzarla. Las nuevas condiciones del mundo le dan sustento y argumento para fortalecer y relanzar la Alianza del Pacífico. Hoy también hemos tenido una reunión con el presidente Lenín Moreno de Ecuador, quien es un miembro natural de la Alianza y no ha participado de la misma en los ocho años que lleva. Y hemos juntos, los cuatro países miembros, acogido a Ecuador y asumido el compromiso de acelerar los trámites de su incorporación como miembro pleno, esperando que en el transcurso de este año 2019, Ecuador sea ya un miembro de la Alianza del Pacífico. En consecuencia, creo que hay mucho por hacer. Hemos entregado la Presidencia pro tempore a Chile. Y le estamos dando el compromiso de un apoyo para que sea exitosa su gestión y vamos a colaborar a nivel de país, a nivel de la clase empresarial y a nivel de toda la población para que los objetivos de la alianza se vean revitalizados en función de las grandes expectativas que tenemos. Una vez más, muchas gracias por estar en nuestro país y aquí siempre los acogeremos a las autoridades, a los empresarios y a la población que integra los cuatro países con los brazos abiertos. Muchas gracias.